El 12 de junio de este año entró en vigencia en nuestro país el Convenio 190 de la OIT, que reconoce el derecho de todas las personas a un ambiente de trabajo libre de violencia y acoso. Profundizando esto, a partir del 1 de agosto comienza a regir la Ley 21.643, Ley Karin, que busca erradicar el acoso laboral, sexual y la violencia de todos los lugares de trabajo. Por eso hay mucho trabajo por hacer, hasta que todos los entornos laborales estén libres de acoso y violencia. Cuida cómo te expresas, olvídate de los gritos, sobrenombres, insultos, ofensas, humillaciones y amenazas. Respeta a todas las personas, sin importar su género, orientación sexual, edad, discapacidad, etnia, origen social, religión o características corporales. No dejes a nadie fuera. Enseña y apoya a quienes no saben. Integra a todas las personas que quieran participar en los grupos y reuniones. Ojo con las insinuaciones. Nada de miradas lascivas, gestos, comentarios sobre la vestimenta o aspecto físico y mucho menos contacto físico no consentido. No te restes y presta atención. Si detectas alguna de estas conductas, no mires a otro lado y comunícalo a través de los canales definidos para que se tomen las medidas correspondientes. Porque un entorno de trabajo seguro y saludable es un derecho fundamental de todas y todos los trabajadores y funcionarios. Ingresa a Mutual.cl y conoce nuestra asistencia técnica y material de apoyo para la implementación de la Ley Karin.